está mi canal de Lucho Metal Ebrio. Sí, chicos, estamos escuchando como un susurro de Mago de Oz de en el disco Alicia en el Metal Verso. Un inicio muy brillante, con un sonido muy similar a lo que es Si Te Vas, salvando las distancias. Me gustó mucho el inicio, como escuchamos estos teclados como muy de ópera, muy orquestales, con una guitarra muy, muy brillante, con un pequeño solo muy suavecito, que se va, en este caso, cada vez va creciendo un poquito más. Me gustó mucho, una muy bonita introducción. Ya luego escuchamos unos teclados un poco más suaves, más armonizados. Realmente, al menos lo que podemos apreciar desde un principio es que va a ser una balada, pero una muy buena introducción, me está gustando. Vamos a escuchar ahora un poco más de lo que es a Rafa Blas en la letra y ver qué es lo que nos propone y más o menos de qué rollo va la canción. Corro hecho vendaval, las nubes del ayer dibujaron tu cara y lloré. Se nos congeló la almohada de tanto frío en el colchón, de silencios y pocos perros. Primeras partes, las primeras estrofas de la canción que dicen así. Dicen, como un susurro hecho vendaval, las nubes del ayer dibujaron tu cara y lloré. ¡Wow! Se nos congeló la almohada de tanto frío en el colchón, de silencios y pocos perdón. Mira, es una letra que desde ya les digo que no es algo que no hemos escuchado ya, pero se me hizo muy interesante escuchar el teclado y las primeras estrofas, como que la tonalidad de Rafa Blas me tiró mucho al aire Z. No sé, me imaginé la voz de Z en esta parte. Incluso la sentí un poquito. Me gusta mucho escuchar a Rafa Blas con otras tonalidades, con otras facetas de su voz o registros. Creo que no es tan solo puros agudos. Es bueno interpretar, es bueno mezclar la voz, jugar con otras cosas. Y aquí se está sintiendo eso. Me gustó mucho, un muy buen inicio, un teclado muy bonito, muy trabajado, muy elegante. Bien concreto y sentido, y la voz de Rafa Blas suena muy muy bien, me gusta lo que estoy escuchando. Ahora bien, no sabemos si va a tener mucha relación con el universo de Alicia, probablemente no va a tener nada que ver con el concepto, pero como canción balada está sonando bien. Vamos a ver qué es lo que viene, chicos. Interesante. Déjame marchar, vete de... Jodida sorpresa, menuda sorpresa. Dice, déjame marchar, vete de mi vida. Normalito, buscaré otro amor sin ti. Solo nos queda el recuerdo de un amor que se congeló. Y después dice, harto de tu frialdad. Y ahí entra de nuevo la nota para empezar, bueno, para continuar con lo que estamos escuchando con los teclados. Brutal, brutal esta parte. Me gusta mucho como entra la batería y entra la guitarra con mucha más caña, un poquito más poder. Y a eso me refiero que tiene una similitud con Si Te Vas, porque Si Te Vas era una canción que era muy, muy balada, pero que tenía partes muy potentes, como muy cañeras, que no eran tan suaves. Y me gusta mucho. Realmente el trabajo de las guitarras está siendo sublime, está sonando muy bien las guitarras. Armonía, un juego muy destacable con el bajo, que también suena brutal con Fernando Mayner. Me gusta mucho, la batería está bastante bien, bastante competente. Unos teclados ahora ya entran de diferente, ahora un teclado mucho más brillante, mucho más potente, que le da más cuerpo a la canción. Increíble, me está gustando, es una muy buena balada, está sonando bien, y aquí ya escuchamos un Rafa Blas un poco más cañero, más agudo, muy bien suena bastante bien. Me gustó el estribillo, un buen estribillo, rápido de captar, rápido de percibir, bastante bien, está bien la canción, no está siendo completamente lenta, sino que tiene su juego, y eso me está pareciendo bastante interesante. Ahora, ¿qué tiene de sentido con el concepto del álbum? Yo siento que ninguno. Habría que hacer como muy rebuscado para decir que quizás Alicia le está cantando a alguien de su vida o algún amorío. Si lo vemos por ese lado podría ser, pero es un poco rebuscado. Pero bueno, sigamos, chicos. Se marchitó sin apenas un gesto ni un adiós. Nuestro amor de llorar se
canción, continuamos con un poco otras estrofas junto con el teclado y todo. Aquí ya se escucha un poco más presente el bajo, marcando la línea melódica, y se escucha más los instrumentos como acompañando. Dice, se marchitó sin apenas un gesto y un adiós. Nuestro amor de llorar se secó. Wow. El deseo se nos gastó, de rutina envejeció y emigró a otra boca sin ti. O sea, habla de una relación que se desgastó con el tiempo, con la rutina, con diferentes cosas, con el sufrir. Entonces, en el fondo es una canción bastante clásica, bastante genérica, pero de verdad que el trabajo instrumentalmente hablando y de la voz está tan bien que la canción sí se luce, se disfruta. No es una canción que esté aburriéndome ni que me esté pareciendo, uff, a otra más. No, está buena, tiene, ya escuchamos esa parte, ya luego volvemos al estribillo nuevamente. Entonces vamos a escuchar ahora un poco más de lo que viene más adelante. Pero me gustó mucho cómo la canción se va desarrollando. Me parece entretenida, bastante cañera, no es tan lenta ni tan tranqui, y eso está súper bien. Muy buen trabajo, de verdad. Así que veamos qué es lo que viene ahora, chicos. Tiempo te aleje de mí, que no vuelvas nunca más. No. Un pequeño cambio, algo diferente, que dice así, después de que de un amor que se congeló, ¿cierto? Luego entra, que el viento te aleje de mí, que no vuelvas nunca más, que no volveré a llorar, y ahí tira un agudo, tremendo agudo cañero, pero con mucha proporción, y escuchamos un solo que de verdad, no sé si lo hace Salán o Víctor de Andrés, estoy un poco ahí confundido, siento un poco más a Víctor, pero es un solo muy bueno, un solo brutal que se desenvuelve, que va a partir como muy lento, como un crecimiento, ya luego agarra un pelín de velocidad, muy brillante, con un par de cambios, me encanta, es un muy buen solo, muy emocional, muy sentido, y además de eso, otra cosa que me tenía bastante loquísimo era que estaba escuchando las líneas del bajo, cómo va jugando con los acordes y cómo va pasando, disminuyendo las notas, suena brutal, una línea de bajo espectacular, muy buena el bajo de Fernando Mayner. Por otro lado, los teclados, todos los instrumentos que se están escuchando, geniales. Lo que es violín y flauta traversa están presentes, suenan bien, bonitos, pero no están tan presentes, o sea, no están como tan por encima de la pista, sino que están más por detrás, dándole, embelleciendo la canción, pero suenan bien también, muy bien. Increíble, me ha encantado esta parte. Y ahora escuchamos un pequeño como tin, 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 un pequeño como cambio. Así que venga ya, veamos qué es lo que viene, chicos. Sin exagerar, brutal. Me ha sorprendido un montón. Creo que la parte instrumental es lo mejor de la canción. Es un cambio con un agudo, que el agudo me parece como bien, bien extraño, como que sientes que como que no tiene mucho sentido, pero al final entra de la nada, te sorprende. Y el que te sorprenda para mí está súper. Una canción que tenga esos cambios y una sorpresa siempre va a estar bien. Me encantó cómo comienza el agudo y empezamos a escuchar como unas guitarras como haciendo un pequeño, como marcando un poco más agudas con todas estas instrumentales, como haciendo un cambio total, rotundamente severo, un cambio pero absoluto, para empezar a escuchar totalmente un sonido más brillante, una guitarra más de galope, un bajo también que va galopando constantemente, una batería más loca, y escuchar este solo, típico solo de teclado, que es como un poco más sintetizado, un poco más electrónico, suena brutal, el teclado realmente suena increíble,
Increíble. Y me gusta mucho porque comienza con un teclado mucho más electrónico y luego después escuchamos un teclado mucho más suave, como que va jugando con los efectos del teclado según la canción te va pidiendo y eso le da una frescura, un trabajo realmente sublime de teclado. 10 de 10. Me encanta igual, el bajo se escucha como muy así, como tan, 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 como el galope típico de Maiden así, Maidenesco, un galope muy bueno, muy bueno. Las guitarras espectaculares. También me gusta porque entra la guitarra, pero la guitarra va armonizando con la melodía principal de la canción que está súper bien, me encanta. La guitarra suena muy bien, muy buenas armonías, muy buen trabajo, guitarras mucho más locas. La verdad que la canción me encanta porque para hacer una balada termina siendo mucho más power balada, o sea, tiene partes muy, muy cañeras, muy potentes, riffs muy rápidos. Increíble, increíble, increíble. Y la batería, a pesar de que sabemos que Chus no es el mejor baterista, la batería suena muy bien porque suena muy brillante y jugando con los platillos, una gran locura, un cambio absoluto que cambia mucho el rumbo de la canción y eso se agradece. Bueno. Qué bueno es cuando las canciones tienen tantos cambios y te sorprenden constantemente. Esa es la gracia de la música. Me encanta que la música me sorprenda. Así que la parte instrumental es 10 de 10. Sigamos. Sí, chicos, escuchamos Mago de Oz como un susurro, la acabamos de finalizar. Gafas nuevas, así que las estoy estrenando aquí. Chicos, el final dice: al final buscaré otros labios, otra piel, y el dolor se calmará si no estás. Pues te juro, amor, que un día lograré ser feliz en los brazos de otra mujer. Brutal, brutal. Habla de otra chica. ¿Qué te puedo decir? ¿Qué puedo decir? Que realmente la letra es súper simple. Yo creo que en el álbum no vamos a encontrar letras totalmente tan trabajadas, tan que no te vayas a repetir las temáticas o las cosas. Creo que en ese sentido, ya lo he dicho muchas veces, Chus tiene que dejar que los demás integrantes también participen más de las letras, porque a todos nos pasaría que si hemos hecho, no sé, 50.000 canciones, nos vamos a repetir sí o sí. Pero obviando eso, y a pesar de todo, me parece un temazo. Me parece que es un tema muy bueno como un susurro, un tema que es una power balada, porque tiene partes que son muy cañeras, muy potentes, no es una canción tan suave. Tiene partes que sí son sublimes, que escuchamos, por ejemplo, una introducción muy a lo Si te vas, muy brillante, con unos teclados de muy orquestales, que el tecladista desde ya, Francesco, es una máquina absoluta. Es un tremendo fichaje. Escuchar esa primera introducción, escuchar esos teclados más suaves, luego que nos recuerdan un poco lo que sería escuchar a Z con una voz mucho más tenue, me parece hermoso. Luego ya, joder, también te da el pensamiento, ¿cómo se habría escuchado con Z? Yo creo que espectacular, sin duda. La letra, como les digo, no es lo más loco, pero me parece que está bien, normal, no me sorprende, tampoco me vuelve loco, pero tampoco me molesta la letra en esta canción. Referente a la temática del disco, no siento que tenga mucha conexión la canción con lo que es Alicia en el Metaverso. Creo que no se relaciona en nada. De hecho, creo que el disco, en cierto modo, a mitad va perdiendo bastante lo que es el concepto del disco. Así que creo que eso ocurre mucho en la mayoría de los discos de Mago de Oz. Hay pocos discos que sean completamente fieles al concepto. ¿Se podría haber explotado mejor el concepto? Yo siento que de momento al menos sí, hay cosas que están fallando ahí. Pero obviando el concepto, la canción como power balada es brutal. Muy buenos trajos de guitarras. El primer solo que escuchamos, que es un solo más tranquilo, más lento, muy emocional, muy bueno. La batería suena brillante, cañera, bastante buena.
Los violines, la flauta traversa, todo muy en su lugar. El bajo aquí se luce. Realmente, si se dan el tiempo de escuchar con audífonos, hay unas líneas de bajo y unos juegos con el bajo muy buenos, muy limpios. Uf, brutal, me encanta las escalas que hace Mainer. Por otro lado, decir que el final es mucho más agresivo, más cañero, cuando empezamos a escuchar esta parte instrumental con estos teclados, que un juego, unos solos de teclado sublime, unas guitarras bien cañeras, bien potentes, más rápidas, más heavy. Escuchar también esos bajos como van bajando esa escala, bueno, es realmente espectacular. Y después ya volvemos a déjame marchar, vete de mi vida, pero ya más rápido, mucho más rápido, con más caña. Y sin ti otro amor me dio calor, dice así, como un susurro fue tu amor. Y después en mí, y tira el agudo clásico, que el agudo en este caso sí quedó bastante bueno, me gustó mucho ese agudo final. Bastante, bastante, y escuchamos un bajo descendiendo las notas, espectacular. Muy buena canción, termina muy distinto a cómo comienza, me gusta mucho cambio, mucha variación. Escuchamos la batería con los platillos pegándole, dándole caña. Suena súper buena la canción, creo que es un temón, y porque así yo soy muy sincero, cuando las canciones no me gustan lo digo, pero en esta canción realmente me gustó y me parece que está buena. Así que enhorabuena para Mago, realmente. Es un tema muy, muy bueno, muy competente y muy disfrutable, chicos. Rafa Blas, por otro lado, excelente interpretación y todos los sonidos instrumentalmente hablando, 10 de 10. Me ha encantado.